Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando y por acompañarnos siempre en esta cita mensual que es nuestra Jornada del Arrendador. Vamos a dar unos minutos eh, antes de comenzar y aprovecho y les cuento que este mes estamos eh, muy ansiosos de que es la Feria de la Vivienda. El 23, 24 y 25 de este mes en Plaza Mayor nos volvemos a ver en nuestra feria. Entonces, están muy invitados. Para que se ajene. Listo. Eh, vamos a dar dos minuticos y comenzamos con nuestro conferencista de hoy. Gracias. Thank you. Bueno, ahora sí, nuevamente muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por conectarse y por acompañarnos en esta jornada del arrendador. Eh, el día de hoy nos está acompañando Jorge Gómez, Gómez de Piraní, con un tema de la mayor relevancia para nosotros del sector inmobiliario y es acerca de las recomendaciones del Gafi e identificación de operaciones sospechosas para empresas del sector inmobiliario. Realmente es un tema que sabemos que les preocupa a todos ustedes, que tienen todos los días muchos riesgos eh, y este pues es un espacio para que aprovechemos. Les recordamos que en la parte inferior de sus pantallas tienen el botón de preguntas y respuestas para que a lo largo de la conferencia de Jorge vayan depositando las dudas y, eh, y al final él nos las va a resolver. Entonces, bueno, muchas gracias Jorge por acompañarnos y adelante. Buenos días Alejandra, buenos días a, a los asistentes, gracias por, por este espacio eh, que sacan de sus agendas y, y que nos regalan. Eh, efectivamente ese es un tema eh, importante para ustedes que al igual que, que otros gremios han tenido pues como la lupa puesta por, porque realmente a través de, de las inmobiliarias y de, de la compra de bienes inmuebles, eh, se ha dado mucho el tema del de lavado de activos. Entonces, la idea sí es blindarse, que, que ustedes, si hay algún oficial de cumplimiento en, en la reunión, gerentes o directivos de, de las empresas, eh, pues que, que aprendan algo de este espacio, que, que se blinden y que protejan a sus compañías para que logren la continuidad de sus negocios. Entonces, el tema, eh, como lo mencionó Alejandra, se enfoca en... Primero ver qué es el lavado de activos para quienes tal vez no tengan la claridad. Eh, luego ver las recomendaciones del Gafi que son puntualmente para ustedes pues, o aplicables a, 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 a su gremio. Y ver algún, algunos tipos de operaciones sospechosas que se dan eh, en su tipo de actividad. Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva. Lo primero es, es que veamos un video de no importa con completo trabajo un video de de Saul Goodman que, que es un actor que, que aparece en la en la serie Breaking Bad que trata estos temas de, de lado de activos, estupefacientes de y demás disculpa con el, West, da él fica la simple. publicidad Sabes que debes lavar tu dinero, ¿no? ¿Entiendes lo básico? Colocación, encubrimiento, integración. No compraré un maldito salón de manicuras, olvídalo. No quieres ir a prisión, ¿no? ¿Quieres conservar tu dinero y tu libertad? Porque tengo una palabra para ti, fisco. Si pueden atrapar a Capone, pueden atraparte a ti. Mira. Este eres tú, ¿sí? Rosa por Pingman, ¿entendido? Bien. Este es tu efectivo. Estás en la ciudad. Sí, estás de fiesta teniendo sexo con las muchachitas y... ¡Oh! ¿Quién es este? Es el del fisco y te está mirando. ¿Qué es lo que ve? Ve a un joven con una casa hermosa, con efectivo ilimitado y sin empleo. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el hombre del fisco? Que soy traficante. ¡Eh! Mal, un millón de veces peor. Que va desimpuestos. ¿Y qué hacen? Se llevan todo tu dinero y tú vas a prisión por evadir impuestos. ¡Auch! ¿Cuál fue tu error? No lavaste tu dinero. Ahora, dame a mí tu dinero, eso se llama colocación. Dame eso que está allí. Sí, eso. Este es el salón de uñas, ¿sí? ¿eh? Tomo tu dinero sucio y lo agrego al limpio caudal de efectivo del salón. Eso se llama encubrimiento. Último paso, integración, las ganancias del salón. Van para el dueño, que eres tú. Tu sucio dinero de drogas se transformó en ingresos limpios y pasibles de impuestos que ganaste gracias a una sabia inversión en un negocio prometedor. Así que quieres que compre este lugar para que pueda pagar impuestos. Soy un delincuente. Sí, y si quieres seguir siendo delincuente y no convertirte en convicto, quizás deberías madurar y escuchar a tu abogado. Claro. Para que tú ganes el 5%. No, mi 17%. Te oí decir 5%. Lo dijiste delante de mí. Sí, eso fue para tu socio. Privilegios de autoridad. Pero para ti es lo de siempre. 17% y es una oferta. ¡Hey, qué! Hey, ¡Espera, escucha! Vamos, te estoy hablando de tu futuro. Escucha a la voz de la razón. Bueno, ese video me parece que es muy claro. Eh da pues eh, una luz de, de lo que es el, el lado de activos, los ciclos del lavado, como una, una empresa o un negocio eh, de bien puede convertirse en un, en un lavadero, ¿cierto? O hacer parte del ciclo, que el ciclo pues como lo, lo indicaron en el, en el video es la colocación del dinero, que es colocar ese dinero sucio en negocios como peluquerías, barberías, supermercados con la compra de un inmueble, ¿cierto? Una finca, un apartamento. Porque eso hay que llevarlo al plano de, de la vida personal, de las personas naturales, como, como nosotros. Lo primero que ocurre cuando uno tiene una ganancia ocasional, o como decimos popularmente, cuando a uno se le aparece la Virgen es, me voy a comprar un apartamento o voy a comprar una casa, ¿cierto? Para asegurarlo, porque... Efectivamente, un inmueble es de lo más seguro que hay para, para una inversión, eh, porque normalmente no se evalúa, por el contrario, siempre está valorizándose, más si, si por el plan de ordenamiento territorial hay obra cerca de, del lugar que compremos, ¿cierto? Eso nos va a potenciar bastante ese capital, salvo pues que por cuestiones de orden público, desastres naturales, pase algo que, que afecte el bien inmueble, ¿cierto? Entonces, es lo primero en lo que pensamos. Está el tema de la, de, de la diversificación o ocultamiento, que es hacer múltiples transacciones, mandar el dinero al exterior, a un paraíso fiscal, enviarlo a Panamá, Islas Canarias, entre otros, y luego traer ese dinero nuevamente a Colombia, ya con una apariencia de legalidad, como remesas o, o como algún otro tipo de, de transacción con empresas en el exterior, empresas fachadas. Eso es lo que hace que con esos múltiples movimientos se oculte el origen real del dinero. O compro la casa, vendo la casa, voy, voy, voy y compro en otro lugar, la pongo a nombre de mi abuela, de mi, de mi mamá o, o de alguna otra persona, a un, un amigo. Y eso va dificultando llevar trazabilidad de ese dinero y, y realmente de dónde proviene. Luego se da el tema de la integración, que es cuando... Eh, Vuelve a la economía normal, formal, eh, ese dinero para el disfrute de, de los lavadores, ¿cierto? Ya en forma de, de bien raíz, de, de un carro, de, de un comercio, pues un restaurante, un bar, un casino. Entonces, eh, acá pues hago foco en, en las propiedades a raíz, pues porque por la charla es con ustedes, ¿cierto? Pero hace más o menos un mes estuve en el, en el Congreso, en el sexto encuentro de oficiales de cumplimiento de, de Coljuegos, de Asojul y Cornazar, porque los casinos también han tenido la lupa puesta, ¿cierto? Eh, también es uno de esos tipos de negocios eh, que, que han tenido como, como la mira. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar eh, al lugar y y transformar un dinero ilícito en, en lícito después de que juego. Aunque ellos decían, acá es muy difícil que sea el lado de activos porque eh, la tasa de, de ganancia de, de las personas es, es muy pequeña respecto a lo que invierten. Pueden invertir 10 millones y llevarse un millón o dos de, del casino por, por su, su método y demás, por los sistemas que tienen. Bueno. Métodos que usan para blanquear fondos en el sector inmobiliario. Entonces, la creación de empresas fachada y fideicomisos para compra de, de terrenos, construcción, transferencias de propiedad, que hoy le compró a mi abuela, luego se lo pasó a mi mamá, y, y hacer como esos movimientos para ir dificultando esa, esa transaccionalidad. Utilización de contadores u otros profesionales. Como abogados, notarios, para dar apariencia de legalidad a bienes inmuebles y provenientes de ilícitos. Sacar dineros del país y, y luego integrarlos nuevamente a la economía. Compra en zonas rurales para aprovechar esos terrenos para los cultivos ilícitos. Comprar una finca en el Cauca, en Urabá y, y tener un cultivo de cocaína y y procesamiento y demás, transformación de, de la cocaína en, en alcaloides, bueno, de, de la hoja de coca. Uso de personas políticamente expuestas, también que se puede ver mucho que los, los, estos políticos eh, corruptos tomen esos dineros del Estado y los, y los conviertan en, en una propiedad, en una propiedad de lujo, una finca cuando realmente deberían estarlos invirtiendo en la sociedad, ¿cierto? Uso de activos virtuales, criptomonedas, criptoactivos para compra de viviendas. Entonces, sabemos que, que este tema de los criptoactivos, que es muy difícil eh, saber realmente quién, quién es el, el dueño del criptoactivo, llevar trazabilidad y que esos dineros ingresen al sector inmobiliario, pues también eh, es un tema al que se le debe, pues, Poner cuidado, ¿cierto? Y bueno, las uso de empresas anónimas, empresas fachadas y los profesionales ya mencionados para, para darle apariencia de legalidad al tema. que se ve acá normalmente? Y yo lo digamos que lo experimenté hace poco, y es la diferencia tan grande que hay entre el sector financiero y el sector, por ejemplo, notarial. Y en el medio pueden estar ustedes y otras empresas del sector real, pues digamos que sin el ánimo de generalizar, nada por el estilo, pero digamos que es algo un poco típico. Fuimos a hacer una, con mi abuela a hacer una compra de, a hacer una venta primero y luego una compra de, de otra vivienda. Entonces, se ve la gran diferencia que en el sector financiero, en cuanto a los controles, la indagación que hacen de, del origen del dinero, la firma de, de declaraciones de origen. Y mientras que en las notarías, la cosa pasa muy desapercibida. Ni siquiera te preguntan ese dinero de dónde viene. Eh, los movimientos se hicieron con, con un par de personas de, de edad avanzada y no hubo mayor control al respecto. Porque, ¿qué puede pasar con esas personas? Que se manipulen, que, que se utilicen como testaferros, ¿cierto? Y no, de verdad no hubo mayor control. Entonces, en el medio están ustedes que algunos pueden estar obligados a, a implementar esa grilaf o medidas mínimas dependiendo de, de los montos de, de los activos en salarios mínimos, activos o eh, ingresos, ¿cierto? 40 mil salarios mínimos para empresas vigiladas del sector real y en su caso 30 mil salarios mínimos. O para medidas mínimas, 3.000 mil en ingresos o 5 mil en activos. ¿Cierto? Ustedes pueden estar en el medio, pues eh, realmente el sector más evolucionado en, en control de prevención del lado de activos es el sector in, eh, financiero, bancario, los vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ahí en el medio pueden estar ustedes vigilados por super sociedades que digamos que poco a poco se han ido acoplando a, a lo que hacen en superfinanciera con, con esa evolución hacia el SAGRILAF. Eh, luego están en un escalón más abajo las, las que in, tienen que implementar SIPLAF, que es identificación y prevención, ya las del SARLAF hablan de administración del riesgo y ustedes de, de autocontrol y gestión integral de los riesgos. Bueno, ya pasamos a, a lo que es Gafi y, y algunas recomendaciones que hay para, para empresas del sector inmobiliario. Bueno, eh, hablar del Gafi, pues es, es, de hablar, es hablar de una institución que, que arrancó en 1989 a raíz de, de que el sector financiero estaba viendo vulnerado por temas como el lavado de activos. Eh, luego, <coughs> Eh, se han hecho ajustes, se han hecho nuevas validaciones de esas recomendaciones, incluyó el tema de, de las recomendaciones por los atentados del 11 de septiembre para temas de prevenir eh, la financiación del terrorismo. Eh, arrancó con 7, 8 miembros del G7, ¿cierto? Y hoy en día, pues hay 39 miembros, entre los que está Colombia. Eh, que en la región en Sudamérica es un polo de desarrollo importante en prevención y control pues también por las situaciones que vivimos acá hay narcotráfico eh, y muchos grupos delincuenciales eh, grupos armados que, que utilizan el, el narcotráfico y, y estas actividades ilegal, ilegales trata de personas entre otros delitos fuentes de lavado de activos para financiar también sus operaciones ¿Cuáles son las funciones del GAFI? Pues controlar, digamos que de ahí luego se desprenden las unidades de información financiera, como en el caso de Colombia, la UIAF, que luego reportan al GAFI y que realizan controles en sus países. Eh, luego es de esa, del GAF, perdón, de la UIAF se desprenden las superintendencias que, que reportan a través del CIRE las operaciones sospechosas a la UIAF estandarizar, dar eh, digamos que cátedra de, de cómo se debe prevenir el riesgo y administrar, de hecho para ustedes hay una cartilla eh, enfocada en el sector inmobiliario que se actualizó por última vez en julio, eh, yo se la voy a compartir a Alejandra para que se las haga llegar, está en inglés, traté de buscarla en español bastante pero no fue posible, eh, luego pueden usar pues el traductor para tomar como algunas cosas importantes eh, a, a algunas entidades como la lonja o, o algunas inmobiliarias se les consultó después de que estaba el borrador para ver qué más podían acomodar y, y hubo pues comentarios a, a, en razón de que querían ustedes un poco más de, de claridad de cómo aplicarlo en su sector y, y se tomaron pues esas, esas, esos aportes de ustedes y se Reestructuró pues el documento para hacerlo, pues, como más más acorde a lo que ustedes necesita Otra de esas funciones del GAFI, pues, estas no son todas, son algunas. El tema de la voluntad política, trabajar en que los países, promover que los países miembros y, y los que aspiran a hacerlo tengan buenas políticas. En Colombia sale todos los días una norma diferente para eso. Eh, se vio en el congreso de los oficiales de cumplimiento de juegos de suerte y azar que ellos van a dar el salto de CIPLAF a ZARLAF entonces acá hay bastante voluntad por parte de las empresas de hecho el que ustedes estén aquí es muestra de eso eh, las empresas de bien y las personas de bien no queremos vernos involucradas en temas de lado de activos porque claramente eso puede acabar con una empresa una noticia o, o que la empresa aparezca en, en la lista OFAC, la conocida popularmente como lista Clinton, eso puede acabar totalmente con una empresa, con su prestigio, con el que se contagien de eso y que luego terminen en un juzgado o investigados eh, por la fiscalía, que se extinga algún dominio de ustedes. Eh, realmente es algo lamentable, pues, y que, que debemos prevenir, ¿cierto? A través de, de los, los controles, del mapeo de riesgos, de consulta en listas, de la debida diligencia, el tener un oficial de cumplimiento, pues, a los que estén obligados a, a tener sagrilado o medidas mínimas. Muy importante, pues, que ese oficial de cumplimiento sea una persona calificada, que no sea al que le tocó. Escuché alguna empresa muy conocida en el país que hace encuestas y que aparece en, en, en Caracol Noticias eventualmente eh, con sus estadísticas. Alguien que me dijo, nosotros escogimos, pues, a mí me tocó una vez a la suerte. A dedo ser el oficial de cumplimiento es algo muy delicado porque debe ser realmente una persona que esté en la capacidad que sea alguien eh, amante de los del control, de, de lo, del rigor, ¿cierto? Eh, la idea no es que sea una piedra en el zapato para el resto de la organización. De hecho, debe aportarle valor a, al funcionamiento de la empresa a través de, de su gestión y no verlo, pues, o sea, si hay gerentes o personas directivas aquí, no vean ese oficial de cumplimiento como, como alguien que se interpone eh, en, la, en, en la consecución de negocios sino como alguien que de verdad está garantizando la continuidad de la empresa porque una sanción es, las sanciones acá son millonarias el oficial de cumplimiento puede terminar preso el gerente o representante legal pues el representante legal pues puede también terminar eh, preso o, o pagando pues una multa importante bueno ¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones? Digamos que la idea de, del Gafi es, es lograr que, pues el, su última versión es del 2012, lograr una respuesta global, coordinada, que haya cooperación entre eh, las unidades de información financiera de los distintos países para hacer trazabilidad, perseguir el delito del lado de activos, perseguir ese dinero de los delincuentes y evitar que, que por ejemplo, el hecho de que gran parte de ese capital de, de los delitos de narcotráfico y demás llegue al sector inmobiliario. Eso hace que sea que, que se un, un fenómeno de inflación, que luego las personas eh, del común no podamos acceder a una vivienda porque se ha encarecido, porque hay mucho dinero fluyendo por ese tipo de empresas. El, por otro lado, está el, es el tema de financiación de armas, de destrucción masiva, pero eso es algo que en, en nuestra región y Colombia no se da mucho. es más que todo en Medio Oriente o, o en Europa y los países potencia que, que tienen acceso a estas armas y en, en estos conflictos que se están dando en estos tiempos, como el de Rusia con Ucrania. Pero igual es, es uno de los frentes que ataca el GAFI. Acá están luego las recomendaciones, pues coloqué seis, pues son eh, 40 y las ocho del de tema de, de prevención de financiación del terrorismo, pero estas son seis que le, le aplican tranquilamente a su sector. Por un lado está el tema del enfoque basado en riesgos, entonces digamos que cuál es la idea de esta recomendación, que las medidas tampoco deben ser extremas, ¿cierto? Y que ustedes deben aplicar lo que realmente amerite eh, y con el rigor que amerite, porque no, van a, no, no es pues, necesario hacer una vía de diligencia muy profunda y de conocimiento de una contraparte que, que va a hacer una compra por un, por un monto pues, pequeño, ¿cierto? Aunque en sus pues tal vez digamos que para un tema de arrendamiento de, de una propiedad, pues que sea algo económico, ¿cierto? Pero ya sí estamos hablando de la compra de un inmueble, una finca que estemos hablando de 500 millones, 1.000 millones, por poner algunas cifras, si es pertinente hacer una debida diligencia por parte eh, pues por parte de ustedes, de sus abogados y de las personas que tengan destinadas para esto, vial de cumplimiento y sus y su equipo, o si es con un tercero, una empresa que que nos pueda proveer de ese servicio, y pues que es algo que puede estar una debida diligencia bien hecha puede estar entre un millón, millón quinientos, pero si miran que, que estamos hablando de una transacción de 500 millones, mil millones, de verdad que vale la pena conocer bien esa contraparte, los beneficiarios finales, si es posible. ¿Qué puede pasar? Pues que no, lo, no se logren conocer en algunos casos, pero lo importante es que quede trazabilidad de que se hizo la debida diligencia, que se intentó, que se pidió la información por correo o en reunión, que queden pruebas de eso. Llegado el caso, se dé una investigación, ustedes tengan eh, el sustento de que por lo menos se intentó hacer y eso de alguna medida va a ser un paliativo pues, para que eh, la sanción no sea muy grande, ¿cierto? Otro tema, otro, otra recomendación es, es la prevención del lado de activos, pues es la tercera y, y pues, de las principales. Y yo creo que lo dice, es muy diciente esa recomendación. Por otro lado, está el tema de las personas expuestas políticamente o conocidos como PETs, eh, que debemos tener mucho cuidado. En, en un país como Colombia es muy posible o es probable que, que una persona, un, un político, que se nos va a comprar una finca, nos va a comprar un apartamento eh, de mil millones o más, no sé, pues yo creo que es público el tema de cuánto se puede ganar un congresista, un concejal. Un alcalde, más o menos, se, se tiene pues como la noción de cuánto es. Y, y si nos va a comprar un, una, un inmueble de mil, dos mil millones o más, pues tal vez no es de, de actividades legales o, o no es de dinero que consiguió esa persona con su trabajo. Y puede estar eh, trasladando dineros que son del Estado, que son para inversión pública a, a su patrimonio y, y a su bienestar personal el reporte de operaciones sospechosas eh, leía pues en, es, en, el, en el análisis de esa cartilla que hizo eh, el GAFI para ustedes que en, algo, en muchos casos los asesores o las personas que trabajan en, en las inmobiliarias eh, sobre todo en la parte operativa y de cara a los clientes no saben identificar una operación sospechosa, no, no tienen claro cuáles son las señales de alerta, no hacen reporte de eso, lo cual dificulta claramente la gestión de esos riesgos. Eh, luego tenemos los APNFD, que son personas y profesionales eh, que pueden darle apariencia de legalidad a, a los movimientos de transacciones que se hacen. A través, con ellos, eh, abogados, notarios, eh, de hecho personas que trabajan en inmobiliarias como asesores y demás, porque por ahí se da mucho ese tema de, de transformación de, de, de esos activos ilegales y otras medidas pues que pueden utilizar personas pues como abogados, notarios y demás, eh, es el tema del reporte de operaciones sospechosas, ¿cierto?, o sea utilizar este darle vida a esta recomendación 20 pues estos números hacen referencia a que esa es la recomendación puntual que ustedes pueden eh, ejecutar para prevenir el riesgo en su sector acá está la aclaración eh, me disculpan de antemano si tiene mucho texto la presentación pero la idea es que esto les quede como como un documento de ayuda que lo puedan consultar luego y ver algo pues que les pueda servir les dejo también acá la, el ejemplo de quiénes son esos profesionales APNFD, abogados notarios, otros profesionales jurídicos independientes, contadores, agentes inmobiliarios. Luego está el tema de los países en lista negra y gris del GAFI, que eso es importante a la hora de, de que ustedes hagan la vía diligencia o conozcan a los beneficiarios finales. O, o de dónde proviene el dinero, si están en una lista negra o están en una lista gris. Eh, en la lista negra son solo dos, eh, Corea, del, de República de Corea, Corea del Norte y, y, e Irán. Y en la lista gris sí tenemos aproximadamente 20 países, no recuerdo bien el dato, están entre 20 y 25, y, y en nuestra región tenemos dos que son Nicaragua y Venezuela. Bueno, ya pasamos al tema de operaciones sospechosas. Eh, ¿Qué es una operación sospechosa? Es una operación inusual que tiene un propósito económico o ilícito aparente. Eh, tenemos un, un grupo de, de operaciones, pues el total de operaciones de la empresa, ¿cierto? Partimos de que son bien hechas, que, que son con personas, con contrapartes, empresas eh, de bien pero luego vamos a tener unas operaciones inusuales. Arrancan con unas señales de alerta, o sea, por ejemplo, un cliente que habitualmente, esto pues podría ser de otro sector, un cliente que habitualmente nos compra un millón y ahora nos está comprando 10 millones, 100 millones, da un salto muy importante en el nivel de la transacción y, y no hay una justificación aparente, ¿cierto? Luego esas operaciones inusuales pasan a una investigación por parte del oficial de cumplimiento o la persona encargada en la empresa y luego esa persona determina si es sospechosa esa operación o no. Digamos que eso ya es un segundo nivel y esas operaciones sospechosas son las que se deben reportar a la UIAF a través del CIREL por parte del oficial de cumplimiento o, o quien designen en la empresa. Hay otro grupo de operaciones que son las operaciones de lavado de activos o LAF que pueden estar dentro de esas inusuales y sospechosas, pero lo delicado realmente es cuando no están mapeadas. Cuando no las detectamos ni en inusuales ni en sospechosas, se nos salieron totalmente del panorama, eh, no dejan de ser intentadas y, y realmente se efectuaron, porque pueden ser intentadas cuando nos damos cuenta, cuando hacemos algo para evitar que esa operación se materialice y por ende luego nos, se nos materialice un riesgo. Entonces si se nos salen totalmente el panorama. Esas son las que realmente nos pueden afectar bastante, que pueden convertirse en un riesgo reputacional de contagio legal, operativo, y convertirse en, en, en una investigación, una extinción de dominio, en, en, en cárcel, privación de la libertad para el representante legal o el oficial de cumplimiento. O en una sanción económica. Luego está el tema de cómo identificar esas operaciones sospechosas. Es muy importante el monitoreo transaccional. Que si tenemos un CRM, eh, tengamos la forma de, de hacer, eh, de descargar esa información o la información de facturación y tener gráficas o, o tablas dinámicas, macros, algún sistema. O si tenemos un software para administrar riesgos, todavía mejor. Pero si, lo, si nos toca hacerlo, pues de, de la forma tradicional, pues que al menos lo hagamos, cierto. Que miremos esas, esas transacciones, cómo han cambiado. Eh, acá qué puede pasar que, que ustedes encuentren una persona que habitualmente está comprando inmuebles y al poco tiempo los está vendiendo de nuevo. Los compra con ustedes, los pone en venta rápidamente o en corto plazo. Cosa que deberían hacer también las notarías, ¿cierto? Estar muy pendientes de esto. Y, y con eso identificar señales de alerta. Eh, lo que les mencionaba, una persona que está eh, transfiriendo propiedades constantemente, sin que tenga una justificación. Porque ¿qué puede pasar? Pues que sea un, una persona que trabaja con eso, con... con la compra y venta de inmuebles, pero que sea como negocio, que se lucre de eso, que compre un inmueble en un estado un poco regular, que, se, pues, que tenga que arreglarla, pues no sé, revocarla, estucarla, eh, cambiar el baño, la cocina y que luego de que hace eso, que le, le aporta un valor, le da un valor agregado, eh, lo, lo revende, ¿cierto? Yo he conocido personas que hacen eso y eso es perfectamente legal y, y es normal detección de operaciones de personas políticamente expuestas si el alcalde, el gobernador de Medellín está comprando inmuebles, si no está comprando inmuebles, fincas, apartamentos y demás, eh, estar muy con los ojos puestos en eso para que evitar que, que sea de pronto eh, una desviación de los dineros del Estado, la debida diligencia ya mencionada que, que nos preocupemos de conocer con quién estamos haciendo los negocios y ¿Y quiénes están beneficiando de eso? El conocimiento del beneficiario final precisamente. Si es de lo posible, enviar formularios donde eh, estas personas que están haciendo transacciones con nosotros nos entreguen la información necesaria y de no entregarla, pues que quede un soporte que se negó a entregarla. Eh, acá hay un tema importante y es que ustedes no van a dejar de vender, no van a dejar de alquilar porque no se logró conocer de pronto el beneficiario final de alguna transacción o algo por el estilo. Pues aunque con ustedes, pues normalmente eh, se supone que el beneficiario final es el que compra, el que vende, pero puede ser eh, que están utilizando a esa persona como testaferro o algo por el estilo. Ahí tenemos que tener en cuenta el perfil de ese cliente, que cómo se gana la vida, pues como decimos popularmente a qué se dedica y si sí si corresponde que, que la persona trabaja como guarda de seguridad sin demeritar ninguna profesión, ¿cómo va él a, a comprar un, un inmueble de 500 mil millones de pesos? No corresponde a su perfil claramente. Entonces, eso es importante, conocer esos perfiles de los clientes, beneficiarios finales. Y también está el tema de las jurisdicciones. El caso que les comentaba ahorita, de, de, de lo que vimos, pues eh, con mi abuela, ya vendió su apartamento y, y, y la persona que le compró, eh, por un lado se, se dedica al tema de, de los de venta de abarrotes en Chocó, una jurisdicción de alto riesgo. Eh, su esposo es minero, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede dar ahí? Digamos que eso es como un un caldo de cultivo para, para una posible operación de lavado de activos. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Que en el banco hicieron un, un, un seguimiento importante del tema, se dieron a la tarea de conocer de dónde provenían los dineros y, de hecho, si no se aportaban soportes de, de la operación como las escrituras y demás, la cuenta la congelaban, ¿cierto? cosa diferente a lo que se hizo en la notaría, que en donde realmente no hubo ningún control, no se indagó as, absolutamente nada sobre los dineros, sobre el origen de los dineros y demás. Entonces son dos, dos polos opuestos en, en lo que es la gestión del, de un riesgo. Eh, con es, con esto, esta identificación de operaciones sospechosas, se va a dar pues, eh, pues van a estar las señales de alerta. Que personas que se niegan a, a hacer los pagos eh, por transferencia electrónica o que quede esa trazabilidad electrónica y que y que nos dicen no yo le pago pero le pago en efectivo cierto entonces eso es una señal de alerta que se puede convertir en una operación inusual que ustedes deben investigar y si no hay pruebas de que es algo normal de que de que se da por alguna razón lógica Debe reportarse, reportarse como una operación sospechosa, es lo que se llama ROS, reporte de operaciones sospechosas, que se hace por el CIREL a la UIA. ejemplos de operaciones sospechosas, como les comentaba, el perfil del cliente es muy importante, que corresponda el movimiento con, con su perfil, con su ocupación, su profesión, sus ingresos, que lo, esos eh, movimientos inesperados de las cuentas, en la, tra la transferencia de de la propiedad, muy pendientes de eso. Eh, pendientes también de que los depósitos o el pago del inmueble se haga desde varias cuentas por pequeños montos. El tema de, de las operaciones, el cambio repentino o injustificado eso, de los propietarios y demás. El tema de las cuentas bancarias, de pagos desde diferentes cuentas y el tema de los pagos que nos dicen sí o sí debe ser eh, en efectivo, ¿cierto? Entonces ahí no, no nos queda ninguna trazabilidad. El tema del análisis de las operaciones sospechosas es que debemos hacer recaudar todos los documentos que, se, que sean posibles pues, de, de, de solicitar y que nos aporten. Entre más documentos tengamos, entre más indaguemos eso es lo que se llama una diligencia, una diligencia intensificada ampliada. entre más conozcamos más información eh, tengamos mejores análisis, vamos a hacer mejores decisiones vamos a tomar. claramente esto implica unas cargas operativas importantes para, para ustedes para el oficial de cumplimiento pero de verdad que nos, nos va a proteger bastante eh, Verificar esos documentos, esos movimientos, eh, contrastar la información que la que nos presentan en documentos con la que se pueda encontrar en el sistema, con el cruce en listas, verificación en listas, vinculantes, que, que son una, si nos sale una contraparte, una lista vinculante, sí si o sí si no podemos hacer negocio con esa contraparte, o si es una lista restrictiva, pues vamos a poder hacer el negocio, pero con unos cuidados especiales, con unos controles especiales. Hay una, una buena práctica que, que se desprende de Basilea, el Comité de Basilea, que, que se hizo para las empresas del sector financiero, bancario y asegurador, eh, que se llama Conoce a su cliente. Ahí se, se dan, eh, digamos que, varias eh, indicaciones importantes, buenas prácticas a la hora de uno conocer una contraparte. Sería bueno si en algún momento lo, lo pueden aplicar en sus empresas, no porque estén obligados, sino como una buena práctica. Eh, acciones para prevenir los riesgos. <laughs> esa actualización constante de los registros, de la información. ¿Qué pasa mucho? Y estaba en esa cartilla de, del GAFI, que en, en el sector de ustedes se da, y es que la persona nos compra y ahí para allá no volvemos a saber de esa persona. O alquilamos el, el, la propiedad y muchas veces no volvemos a saber nada de ellos. Entonces sí es importante hacer algún seguimiento, algún monitoreo de esas transacciones, en especial si es una persona que está haciendo movimientos constantemente a través de la inmobiliaria y, y si no tiene una razón justa. Bueno, eh, pedir aclaraciones si es necesario a sus clientes. Eso es algo incómodo eh, porque la gente se molesta, porque le piden información eh, para soportar esos movimientos, pero... Es, es como en el caso de los casinos que le mencionaba, el apostador se molesta cuando, cuando quieren conocer eh, por qué está apostando tanto y, y pues de dónde provienen esos dineros o algo por el estilo. Y lo que ellos hacen en ocasiones es, es llevar a esa persona a una sala exclusiva para tenerlo más monitoreado y ver todo lo que hace en una, en una sala especial. ¿Cierto? Pues lo hacen parecer como... Eres un gran cliente, estás apostando bastante. Venga, lo llevamos a la VIP para que, para que se sienta más cómodo, ¿cierto? Entonces, es buscar la, el método, la forma adecuada de conocer bien esa, esa contraparte que nos aclare lo que sea necesario. Esto realmente es incómodo, pero los va a proteger a ustedes y que su, la continuidad de sus empresas se garantice. Eh, analizar las posibles inconsistencias internas. ¿Qué puede pasar? Que el asesor, el que está asesorando la persona, maquilla información, oculta información eh, relevante a la hora de determinar si es una operación de lavado de activos. Entonces, también es, hay que estar muy pendientes de las personas que nos colaboran, eh, de que si están haciendo bien los procedimientos. Tener un control interno, auditorías y demás. Eh, para que no se presenten estos casos, casos de fraude y ocultamiento de información y demás. Bueno, luego de, de todos estos análisis, controles y demás, eh, en caso de que la, la operación quede como sospechosa, porque hay, como les digo, varios niveles, podría arrancar de las señales de alerta, que son esos pequeños llamados de atención que tenemos. Eh, como les mencionaba, la persona que, que se niega a pagar eh, por transferencia y, o a entregar la información completa, llenarnos un formulario de conocimiento de terceros. Luego, eso se convierte en una operación inusual, como un cúmulo de cosas, de señales de alerta que, que nos llevan a que eh, esto tiene algo raro. Después de que se lo analizan, queda como una operación inusual, o sea, que un, algún, eh, fue inusual, pero se logró comprobar que tenía sus razones de peso para para haberlo hecho de esa forma, entonces fue inusual pero listo es una operación normal eh, luego están las, las sospechosas que definitivamente no se logró eh, des, eh, tras la revisión y el análisis determinar que era algo normal entonces hay que reportarla por el CIREL a la UIAF el reporte de operaciones sospechosas que se hace a través del ROS y también se hace una cada cierto tiempo dependiendo pues de de las entidades que los vigilen, hay que hacer una, un reporte de ausencia de operación sospechosa. El arroz, pues, como se le denomina comúnmente. Bueno, esas son las referencias en caso de que quieran corroborar la información, eh, profundizar en la información. Y pasamos a las preguntas. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por toda esta información. Realmente esto es un tema muy relevante eh, para todos nuestros afiliados, no solamente nuestros arrendadores. Yo sí quisiera como que concluyéramos eh, dándoles tres tips, Jorge, a nuestros arrendadores en el ejercicio de su actividad de arrendamientos, de arrendar inmuebles, de conseguir clientes. Sí. ¿Cuáles son esas, esas tres recomendaciones, tres tips que les das? Para identificar esas operaciones sospechosas y que pronto ellos eh, activen las alertas que tienen? Bueno, una recomendación acá pues que a mí me parece vital, yo la conocí en una empresa en la que trabajé, y era la consulta de las personas que están en el certificado de tradición y libertad, no solamente el último propietario, sino las personas que, que han hecho parte de la tradición del inmueble porque puede que el último dueño no, no tenga nada raro, pero sí que en el pasado haya sido de, de un narcotraficante o X delincuente, entonces es, es, es importante hacer esa, esa vía de diligencia, esa verificación a través de un proveedor, eh, si es posible, porque manualmente lo podemos hacer, las listas son públicas en su mayoría, las fuentes de consulta son públicas, pero un proveedor nos puede garantizar la consulta masiva, y con la reducción de, de los errores, porque manualmente está sujeto al error humano. Entonces, si lo hacemos con un proveedor que tenga automatizado el proceso, seguramente nos va a entregar mucha información de valor. Y muy bueno si se hace directamente sobre el certificado de tradición y libertad, y eso también nos les va a permitir identificar algunas situaciones adicionales. Eso podría decirse que es como un estudio de títulos pequeño, les identifican si hay hipotecas o o si está embargada la propiedad, si está protegida para no ser vendida, entre otras situaciones jurídicas del inmueble y pues también se consulta el tema de, de lavado de activos, muy importante. Otro consejo es esa debida diligencia, recaudemos la información, toda la información que se pueda, analicemos esa información, tomemos decisiones. Eh, hay un punto en el que hay que tener tolerancia al riesgo porque no podemos descartar todos los negocios y rechazar a todas las personas. Sí, tener claro qué es lo que nosotros toleramos, a qué le damos manejo, cuál es ese apetito de riesgo que tenemos. Y cuando se tenga que rechazar un negocio, pues lamentablemente puede ser muy rentable, pero, pero si eso va a significar que la empresa desaparezca, es mejor cerrarle la puerta a esa contraparte. Eh, otra recomendación es, pues, de la mano de la primera es que hagan consulta en listas. Si no les queda posible hacerlo a través de un proveedor, háganlo, aunque sea manualmente, por lo menos en las listas vinculantes que son entre 4 y 5, principalmente las de Estados Unidos y la, la Unión Europea, para temas de, de lado de activos y financiación del terrorismo. Y otra recomendación es si les si les es posible tengan un software especializado para esto eh, una herramienta que les ayude a automatizar mucho el proceso porque en Excel es eh, pues de no hacer nada es mejor hacerlo en Excel cierto pero si si les es posible dar el salto a un software que se especialice en esto mejor todavía que les automatice los informes los reportes para las entidades reguladoras para la UIAF y demás, para los reportes por el, por el CIREL, un software que les permita descargar información, que les permita tener su matriz de riesgos, tener sus riesgos mapeados, sus controles, sus planes de acción, el tema de las operaciones sospechosas. Entonces, usen la tecnología, esa es otra de las recomendaciones del GAFI, utilicen la tecnología para, para apalancar sus procesos, para mejorarlos, para evitar errores. No esperen a que la, la, el ente regulador eh, los abroche, como decimos popularmente, a que los obligue, sean proactivos en esa gestión de riesgos, vayan un paso más adelante. Un caso muy conocido es el DPM. Ellos no tienen que implementar SAGRILAF, no tienen que implementar SARLAF, pues no están obligados, pero ellos tienen un, algo muy robusto en ese sentido. César Roldán es una persona muy conocida en Antioquia, en Medellín, que es el... el Oficial de cumplimiento de PM, él dice que allá lo llaman el general de Cuatro Soles. Es una persona que sabe mucho del tema y ellos tienen, de hecho, toda un área enfocada en, en la prevención de riesgos. Claramente es una empresa muy grande, pero no está obligada, ¿cierto? Podrían tranquilamente decir: No, nosotros no estamos obligados, entonces no vamos a hacer mayor cosa, vamos a estar con el CIPLAF, que es lo que debemos tener, que es, digamos, que. De esa empresa Grillaf, Sarlaf y Ciplaf si es su forma más incipiente, es el más básico, eh, y eso es lo que ellos deben tener por obligación, pero ellos van más allá, ¿cierto? Tienen un Sarlaf, que es un sistema de administración de riesgos. Entonces, sean también ustedes proactivos, blinden su industria, es una industria muy bonita que genera mucho valor eh, en nuestra ciudad, que es una ciudad que está creciendo constantemente con obras, con construcciones. Que se mueve bastante en ese sentido, que genera mucho empleo al lado de la confección. Confección, pues, de ropa es una de las actividades más importantes en nuestra región. Eh, la que, de la que, de, es una de las que mayor, eh, pues, o sea, hablando de la construcción y el sector inmobiliario, o sea, todo, todo ese grupo de empresas que trabajan de, de, de la mano del tema de inmuebles y de propiedades, ¿cierto? Entonces, eh, sigamos generando empleo, pero protegiéndonos. Eh, garantizando la continuidad de los negocios. Súper claro. Bueno, por acá tenemos eh, una pregunta para cerrar, Jorge, y es que eh, si hay un arrendatario que realiza actividades sospechosas o inusuales en el inmueble arrendado, ¿es responsabilidad de las inmobiliarias realizar el seguimiento de las actividades que hace este arrendatario? Sí, yo creo que, que es lo más adecuado que, que se tenga un monitoreo de esas actividades. Eh, porque pues, tranquilamente pueden utilizarlo el inmueble para venta de, de drogas de, o hacer movimientos, pues tener, no sé, no sé, un burdel, pues me perdonan la palabra, el ejemplo, tener un burdel en el apartamento, eh, vender licor ilegal, eh. De vender drogas, marihuana, no sé, o, 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 o hacer otras actividades que, que estén por fuera de la ley, y eso en algún momento los, 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 va, a, los va a afectar de alguna forma. Eh, no sé, que salgan las noticias, que salgan el colombiano, eh, tal y tal persona se dedicaba a, a tales actividades, mm, y que se filtre de alguna forma que el arrendador es eh, bien raíz o X inmobiliaria. Eso claramente también los puede afectar, aunque sea en el, en el sentido de o en, o en la parte reputacional, que es muy importante. Un nombre, construir un nombre toma años, pero destruirlo es cuestión de una noticia, ¿cierto? Entonces, pues, sí, deben y, tener monitoreo de eso. Y adicional a lo que, a lo que dice Jorge, es muy importante esa veeduría que deben de hacer nuestros inmobiliarios, porque esas actividades... Ilícitas, tal vez que desarrolle un arrendatario dentro de su inmueble, puede desencadenar un proceso de extinción de dominio en donde tal vez se generen algunas responsabilidades claro. para nuestros administradores por ser esos profesionales del sector inmobiliario. Entonces, una Exacto. recomendación a que quiero cerrar esta, esta conferencia es: si bien nosotros, tal vez no todas las inmobiliarias, por los ingresos, estamos eh, obligados, al cumplimiento de todas las normas de SAGILAF. Eh, hay algunas medidas y unas recomendaciones que se deben seguir para que no las dejen de lado simplemente por el hecho de que no tengamos eh, la obligación. Entonces es como, como ese, esa información final con la que queremos cerrar. Importante también tener estas eh, herramientas para la consulta básicas. Para iniciar desde el gremio, nosotros estamos trabajando fuertemente para hacer alianzas con proveedores que pueden eh, ayudarlos a ustedes con este servicio. Tengo eh, conocimiento de que estamos ya cerrando una alianza con otras entidades como Data Credito. Eh, Jorge de Pinaní también nos puede asesorar. Entonces, eh, pregúntenos qué alianzas tenemos desde el gremio para que. Eh, garanticemos esa responsabilidad que ustedes tienen y salvaguardemos. Listo, entonces, muchísimas gracias Jorge por toda la información. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Les podemos compartir la presentación eh, que nos están preguntando Jorge por acá. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos. Les recordamos que este mes es nuestra feria de la vivienda para que no se lo pierdan el próximo fin de semana en Plaza Mayor. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Eh, como lo decías, ahí me perdona la cuña. Si en, en Pirani, efectivamente, tenemos un software de administración de riesgos, no solo del lado de activos, sino de cumplimiento normativo, riesgos operativos y seguridad de la información. Hay proveedores como Cadena que tienen unos servicios de listas, consulten listas muy, muy robustos, y ellos, de hecho, tienen el, la consulta de, de los certificados de traición y libertad, que les puede servir bastante. Ese espacio como el que tuvimos hoy nosotros también lo hacemos todos los jueves, se llama Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, eh, donde se hace algo muy similar, charlas de ese tipo desde lo teórico y se muestra el software cómo los puede ayudar. Muchas gracias Alejandra por el tiempo, el espacio para los asistentes, un, un gremio muy valioso eh, y muy reconocido en la región. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos. Chao.